¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo. Hoy estamos en el primer Fórum Experiencia Interactiva. Me da mucho gusto recibirlos a ustedes por aquí. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Cómo me escuchan ustedes? Creo que ahí se escucha bien, ustedes díganme. Gracias por estar aquí. A ver, quiero poner un poquito de mute aquí en algunos efectos. Creo que así ya se escucha mucho mejor. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Cómo están? Si me ayudan los panelistas a poner tal vez en mute sus micrófonos. Pero bueno, bienvenidos. Ya, ¿se escuchó bien? Les doy la más cordial bienvenida a Fórum Experiencia Interactiva. Yo los escucho bien a nuestros panelistas. Gracias por poner el mute en sus micrófonos. Y les quiero decir de qué se trata esto. No es cualquier foro, no es un foro normal. Es un foro diferente en donde buscamos que ustedes sean, pues, uno de los principales invitados. Ya veo que están por aquí algunos conectados. Les pido que si están por aquí escriban el número 1, si están ya visitándonos, el número 5 si nos ayudaron a compartir y el número 10 si nos han dado algún corazón o un like. Ya llegamos a 23 corazones y 99 likes en esta transmisión y pues les doy muchas gracias por estar acompañando. ¿Qué les parece si nos vamos a presentar a nuestros panelistas? Me da mucho gusto recibir en este espacio, ya veo que estamos todos conectados y le quiero dar la más cordial bienvenida. Empecemos con mi querida Marisol Huerta. Mi querida Marisol Huerta es analista senior del Banco B por Más y es un gusto, amiga, que nos estés acompañando en este primer Fórum Experiencia Interactiva. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas, mi querida Marisol? Y si no, tal vez no me escuchan. Ahí. ¿Me escuchas, amiga? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar con todos ustedes compartiendo este primer foro que estás organizando. Y bueno, con muchas ganas de dar a conocer. Amiga, se está acordando un poquito, pero te escucho bien. A ver, yo creo que es cuestión de la red. Sí, escucho perfecto, ¿me escuchan ya bien? Sí, te escucho perfecto. Bienvenida, querida amiga. Y también quiero darle la bienvenida a este foro a mi querido José Luis de la Cruz, que es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. También les presento a un invitado de honor, el CEO de BRICS, mi querido Alberto Aspurua. ¿Cómo estamos? Gracias, mi amigo, por estar aquí, un honor tenerte. Gracias a ti, Miguel, no, imagínate, un placer estar en tu programa, la verdad que, como dicen, estar comenzando este nuevo ciclo, la verdad que encantadísimo. Muy bien, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, le doy con mucho gusto el recibimiento a mi querido Richard Rangel, analista de Thierry Finance. ¿Cómo estamos, mi querido Richard? Excelente, muy contento de participar con tres grandes figuras aquí de los negocios. Muchísimas gracias y saludos a todo el público. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra primer interacción? Voy a empezar a leer los comentarios de las personas que nos acompañan. Gracias, Mari Valencia, Marta Claudia Flores, Adriana, Laura Teresa, a todos los que nos están compartiendo. Gracias por dar unos 5. Y aquí quiero pedirles la primera interacción. Quiero que me escriban el nombre de alguno de los panelistas para darle la bienvenida. Está con nosotros el doctor José Luis, o escríbanme Alberto, o escríbanme Marisol o Ricardo. Y en un momento más leo sus comentarios y voy con una pregunta para ustedes en este momento. Pero vamos, si gustan, con los panelistas y regreso con ustedes para leer sus comentarios. Queridos panelistas, nuestra primer pregunta para ustedes es: ¿cómo ven la visita de Andrés Manuel a Washington? ¿Cómo ven la economía de México? ¿Cómo ven, si tienen 2 o 3 datos duros que nos puedan dar la perspectiva de lo que está pasando en este momento en la economía? En esta pregunta solo vamos a pasar todos. Y si gustan, comenzamos con mi querida Marisol Huerta. ¿Qué nos dice esta visita, amiga, y qué está pasando? Les recuerdo a nuestros panelistas
Tenemos un minuto para la respuesta y cuando se acabe el tiempo sonará la siguiente alarma. Esa alarma. Adelante, mi querida Marisol, ¿cómo ves la visita de Donald Trump y qué está pasando con nuestra economía? Bien, pues el hecho de que nuestro presidente se encuentre en aquella región, la verdad es una señal positiva. Los acuerdos se están dando tal como se había establecido. El mercado, bueno, el día de hoy no vimos alguna respuesta, el mercado fue a la baja, sin embargo, sabemos que esto de largo plazo favorece las negociaciones comerciales con esta economía y definitivamente es algo bueno. Muy bien, excelente, mi querida Marisol. Ahora, ¿les parece si seguimos con el doctor José Luis de la Cruz? Doctor, dos datos duros que nos puede decir. ¿Qué está pasando y cómo ve esta situación? Bueno, básicamente la economía tanto de Estados Unidos como la de México, estamos viendo la recesión, al menos en la parte industrial, más fuerte en Estados Unidos en los últimos 50 años ya documentada. En el caso de la mexicana, desde 1993 no veíamos caídas tan importantes. Y en este sentido, que ambos países apuesten en el T-MEC esa posible recuperación, pues va a tener que pasar la prueba de fuego de los datos reales, porque lo que estamos viendo es una caída no antes vista, al menos en medio siglo. Muy bien. Mi querido Alberto Aspurua, director de BRICS, ¿qué nos puedes decir tú de estos datos de la visita y de la economía mexicana? Mira, sobre la visita te voy a ser franco, para mí es un tema muy sensible porque mi negocio es binacional, ¿no? Yo ando operando en ambos lados. Te soy franco, yo estaba muy nervioso por cómo se iba a hacer la interacción entre dos personajes realmente bien conflictivos, por decirlo menos, y bien difíciles. Estamos ahorita en una época, en ambos casos, el preelectoral. En el caso de Donald Trump, tenemos elecciones en noviembre. Doctor, si nos ayuda con su micro, por favor, porque se nos tiene un poquito de audio. Adelante, Alberto. No, él no va muy bien perfilado. Y por el otro lado, del lado de Andrés Manuel, tenemos las elecciones intermedias del próximo año. Eso a mí particularmente me tenía nervioso. Siento que la visita ha salido hasta ahora muy smooth y me preocupa mucho es los indicadores que tiene México. Ya se anda hablando, hay bancos que hablan hasta de una caída del 9,5% del PIB, hablan de una recuperación hasta el año 2024 para volver a niveles de 2018. La verdad que vamos a tener que trabajar mucho y muy duro para salir de esto. Y el T-MEC es realmente va a ser un catalizador de ese nuevo comienzo y de ese nuevo regreso de la economía al nivel que estaba. Yo creo que el país se tiene que poner mega las pilas, como decimos en venezolano, para poder jalar empresas de Asia que vengan a instalarse en México. Eso va a ser vital para de nuevo haya un crecimiento. Excelente, mi querido Alberto Aspuro. Ahora, Ricardo Rangel, dos datos duros. ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo ves esta visita de Donald Trump? ¿Qué está pasando en México? Oye, por un lado hay que observar que es favorable con esta reactivación a la economía. Tenemos datos de inversión fija bruta en México del 37.3% en contracción y sobre todo la industria de la construcción, que es uno de los medidores de la economía, está 36.3% abajo. Yo creo que independientemente de los datos económicos, aquí hay que recordar que venimos de una pandemia y yo, por lo menos en este sentido, el hecho de que hayan asistido a algo que ya estaba más que pactado, más que firmado, pues nada más está exponiendo a la economía a otra posible ola, que recordemos la primera ola, pues todo lo que atañó en cuanto a cierres de negocios, etcétera. Entonces, bajo esas dos coyunturas, pues yo creo que por un lado bien, pero pues recordemos que tenemos el tema de la pandemia que aún no hemos erradicado, Miguel. Muy bien, pues queridos panelistas, gracias Richard, mira, 46 segundos, excelente. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra primera interacción? Quiero agradecer a todos los que nos están comentando, ya llevamos 715 likes, 896 corazones. Gracias Mari, gracias Daniela, que nos están poniendo Marisol, nos están poniendo, ¿qué otro nombre? Alberto, nos están poniendo Marta Claudia, Marisol, Alberto, Ricardo, José Luis. Gracias a todos.
por estar aquí. Y la primera pregunta para ustedes en el auditorio es, ¿cuántas empresas se podrían perder en México por el COVID? ¿500,000 o 1,000,000? Escríbanme lo que ustedes piensen. Y en un momento más les voy a dar lo que dice la Comisión Económica para América Latina. 500,000 o 1,000,000. Y los leo en un minuto. Y ahora sí vamos con nuestros panelistas. Esta pregunta es solo para el doctor José Luis de la Cruz y para Alberto Aspurua. Mi querido José Luis de la Cruz, ¿qué recomendaciones como analista, como experto, les puedes dar a las empresas para salir adelante? ¿Cuáles serían tus tres tips para cualquier empresario, emprendedor que nos vea? Bueno, lo primero es tener un análisis totalmente objetivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, no va a ser algo fácil, no va a ser algo rápido y se deben tener datos duros para tomar decisiones. Segundo, estamos ante un cambio estructural y esto va a implicar tener que hacer negocios de forma distinta, tener que explorar nuevas alternativas. Tercero, evitar endeudamiento, eso es muy claro. Entrar a un proceso de ajuste de costos también va a ser fundamental y me parece que buscar nuevas alianzas también es esencial. ¿Por qué? Porque al final del día me parece que ahora tanto los proveedores como los clientes de estas empresas van a tener que encontrar mecanismos en conjunto para poder salir adelante. Excelente. Y ahora Alberto Aspurua de BRICS, ¿qué recomendaciones le puedes dar a los empresarios? ¿Invertir? ¿En qué invertir? ¿Qué hacer, mi estimado Alberto, para salir adelante en medio de esta crisis? La primera cosa que les recomiendo es algo muy cualitativo y es asertividad. La asertividad es vital en este tipo de crisis. O sea, tomar buenas decisiones y decisiones que realmente uno tenga pensado y no pegarse en los sentimientos es muy importante. Si es necesario cerrar, voy a empezar con una pregunta. El micrófono, si se puede poner en mute, por favor. Adelante, mi querido Alberto. Si es necesario cerrar, cerrar la empresa. O sea, de plano. A ese nivel de plano. O sea, si de verdad tú salías a endeudarte para ver si sales del hoyo, la verdad mi mejor consejo es cierra y pide un concurso mercantil. No es fácil, es durísimo, pero a veces las decisiones más duras son las más convenientes. Si tú ves que tu negocio tiene vida, uno, preserva tu liquidez y cuídala. Ajusta tus costos al máximo y ve fuera y piensa fuera de la caja. Realiza alianzas, busca negociar con tus proveedores soluciones que sean ganar-ganar, ver cómo realmente las sinergias pueden generar valor. Pero sí les digo, y en eso soy, y puede sonar extremo y chocante hablar de cerrar, pero a veces es mejor decir un hasta acá si no tienes la posibilidad que encontrarte en un problema mayor a futuro, más sobre todo si tienes avales personales, garantías sobre tu vivienda o patrimonio, tienes que buscar preservar. Muy bien, o sea, excelente. ¿Qué les parece si vamos a escuchar las respuestas y las interacciones de nuestra audiencia? Pues gracias, ya tenemos aquí a varios comentarios. Oigan, si están por aquí, pónganme el número 1. Si ya nos compartieron, pónganme el número 5. A ver, les pregunté, ¿500,000 o 1,000,000 de empleos se pierden por el coronavirus? Adriana dice 1,000,000. Marta Claudia dice 1,000,000. 1,000,000, Daniela Benoit, María Romero 1,000,000. Cona Rosas, yo creo que 500,000. Laura Teresa 1,000,000. José Gómez 1,000,000. 500,000, pues las respuestas, Angelina, Pati Gómez, Alma Flores y Gloria están muy divididas. Pues les tengo la noticia que la Comisión Económica para América Latina está diciendo que aproximadamente serán 500,000. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a otra pregunta? ¿Cuántos empleos se han perdido actualmente en México por todo este tema de la pandemia? ¿12,000,000 o 20,000,000? En un momento más los leo, pónganme 12 o 20 y leo todos sus comentarios. Vámonos con los panelistas. Esta siguiente pregunta es para mi estimado Ricardo Rangel y Marisol Huerta como analistas. ¿Dónde está la oportunidad, Richard Rangel? ¿En qué tipo de negocios?
a los emprendedores, ¿qué consejos, en dónde les dices, en dónde invertir, en dónde sí, en dónde no? Bueno, definitivamente aquí es algo que nos estamos dando cuenta y vaya, es por demás, estamos teniendo un foro totalmente digital, entonces la primera recomendación que haría sería todo lo que sea relacionado con la tecnología, es una buena inversión hoy por hoy, todo lo que esté implementando y genere ese valor a las empresas, digamos a los corporativos, esas empresas que tienen la idea de bajar los costos, que tenga que ver con la tecnología dentro de sus procesos, es importantísimo. Yo también, la parte, como sabes, de la fintech, es algo importantísimo que hoy por hoy se está desarrollando en México. Yo recomendaría a los emprendedores pues ir buscando este tipo de negocios para sobrevivir a la crisis, Miguel. Excelente. Mi querida Marisol Huerta, ¿en dónde está la oportunidad? ¿En qué tipo de negocios? Mira, Miguel, definitivamente lo que hemos observado, y eso es lo que estamos viendo dentro del mercado accionario, los negocios que más han crecido, como bien dice Ricardo, es todo lo que tiene que ver con tecnología. Es ahí donde se están observando un dinamismo bastante fuerte, la distribución, las ventas de motocicletas han crecido bastante con eso de que ahorita todos lo estamos pidiendo a domicilio y los grandes corporativos como Walmart, como Amazon necesitan quien les ayude a distribuir, incluso Uber ha tenido que incrementar su flota. Es ahí donde el pequeño empresario puede ver la posibilidad de participar en este tema de la distribución. Sin duda el sector farmacéutico también es un nicho que está creciendo bastante, y además no solamente es por estos momentos, sino es un tema que va a prevalecer. Recordemos que las noticias nos dicen que este virus, pues bueno, todavía va a tardar un tiempo, y que además lo más importante para el ser humano es cuidar su salud, y no será la primera, ni bueno, desgraciadamente lo que se dice no es el único, ni de los muchos virus que puedan venir hacia adelante. Entonces en el tema farmacéutico hay muchísimas oportunidades también para estar buscando la forma de fortalecer el organismo, que es ahí en alimentos naturales, probióticos. Bueno, las personas que saben de este nicho es lo que han estado recomendando, y pues bueno, es donde se ve en estos momentos que pueda estar finalizando. Excelente, mi querida Marisol Huerta. Vamos a escuchar las interacciones de nuestros usuarios. A ver, hice la pregunta, ¿se han perdido 12 o 20 millones actualmente de empleos por la pandemia? Dice Pati Gómez, 12, Cona Rosas, 20 millones, Adriana, 12 millones, José Gómez, 12, Marta Claudia Flores, 12, Lauro González, 20, Angelina, 12, Iván Telly, Tendencias, ¿qué nos quieres decir, Iván Telly? No te entendí. Bueno, 12 millones, 12, Alma Flores, Gloria Gómez, Laura Teresa, y pues la respuesta es que durante el pasado mes de abril, 12 millones de personas dejaron de trabajar o de buscar empleo por efectos de la pandemia, de acuerdo con la primera encuesta telefónica de ocupación y empleo elaborada por el INEGI. Ahora sí, vámonos con nuestros panelistas. Antes, una pregunta para ustedes que nos están viendo. ¿Algunas empresas están abusando por esta temporada? ¿Están despidiendo sin pagar su liquidación? ¿Están quitando el seguro social? Pónganme si hay abusos o no hay abusos, dependiendo de su percepción. Y vamos con nuestros panelistas. La siguiente pregunta es para el doctor José Luis y Alberto Aspurua. Doctor, ¿cuáles serían para usted los 2 o 3 errores que podrían cometer los empresarios o emprendedores en este momento de crisis? Bueno, yo creo que el primero, endeudarse. Es decir, a mí me parece que ese mecanismo no es viable porque el mercado no va a tener condiciones favorables para los siguientes meses. Y el segundo, pues muy probablemente el no contemplar que esto es un cambio estructural. Es decir, se tiene que innovar, se van a tener que buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevos mercados, nuevos productos y también nuevos procesos. Y en ese aspecto, la innovación y estar abierto a estas posibilidades es esencial. Muy bien. Ahora, Alberto, 3 errores, ya nos diste algunos y ya nos diste varias recomendaciones, Alberto, pero ¿en dónde nos pondrías el énfasis? 3 puntos, errores que podrían cometer los empresarios.
Mira, la primera es quererse quedar haciendo lo mismo. O sea, si lo mismo no te funciona o ves que realmente hacia adelante va a haber un cambio estructural en la forma de hacer negocio en tu industria, te tienes que mover y salir fuera de la caja. Esa, a mi gusto, es la primera. La segunda, y vuelvo, insisto, es la de la cuidada de la liquidez. Es importantísimo cuidar la liquidez. Y realmente el que se quiere endeudar tiene que tener un negocio que esté muy seguro de que de verdad va a seguir teniendo la misma demanda para poder aguantar la deuda, porque las condiciones, hay que ser franco, los bancos no están prestando. Esa es la realidad. Los bancos están ahorita trabajando en reestructura, pero no están prestando, no están soltando plata. Y tienen sectores muy, muy comprometidos, sectores como el entretenimiento, sectores como el turismo, van a ser extremadamente golpeados por los bancos, porque realmente muchísimas empresas del sector no van a poder cubrir el pago de sus deudas. O sea, ya vimos, Aeroméxico pidió un Chapter 11 para reestructurar sus deudas, Alsea negoció un standstill con los bancos para no pagar por un año. Son situaciones complejas y la verdad es que tenemos es que movernos fuera de la caja y tomar decisiones. A lo mejor lo que hoy hacemos, hoy vi un caso muy interesante, por uno en particular, una empresa que tiene hoteles de business class que lo está convirtiendo en oficinas temporarias, los cuartos de hotel, para regresar a un new normal. Vamos a ver cosas y vamos a ver cambios drásticos, eso sí se los digo, y tenemos que estar preparados. Y concuerdo con José Luis, o sea, este es momento de innovar, definitivamente. Muy bien, ahora pasemos rápido a escuchar a nuestra audiencia. Les preguntaba que si hay abusos que han detectado las empresas por el tema de la pandemia, y dice Angelina GH, sí hay abusos. También Lu Torres, abrazos, doctor José Luis de la Cruz. Michelle dice, sí, sí hay abusos. Marta Claudia Flores, Patti Gómez, Gloria y Lu Muciño también dicen lo mismo. Pues ahora viene otra pregunta para ustedes que nos están viendo. ¿Creen que es difícil invertir en la bolsa? Pónganme sí difícil o no difícil, y en un momento más los voy a leer también aquí en vivo, y vámonos con nuestros panelistas. Quiero hacer esta pregunta a mi querida Marisol y mi querido Ricardo. Marisol, ahora, ¿en qué instrumentos financieros o sectores de la bolsa invertir en este momento? ¿Cuáles serían tus dos recomendaciones? Bueno, pues básicamente ya lo mencionamos, ¿qué sectores son aquellos que están teniendo el dinamismo? En México no tenemos mucho en el tema farmacéutico, pero recuerda que podemos invertir ya en empresas globales y entonces estar buscando ese tipo de compañías a través del SIC, o bien en los sectores que ya hemos mencionado, el entretenimiento y también el que tiene que ver con las tecnologías, empresas como Amazon, como Facebook, son desafortunadamente los sectores que están creciendo desafortunadamente porque el hecho de permanecer en casa hace que estemos justamente en este tipo de foros utilizando las computadoras o viendo series de televisión y este tipo de cuestiones. Entonces esas acciones o esas emisoras son las que ahorita están teniendo el mayor repunte y es ahí donde estaríamos viendo las oportunidades. Excelente. Richard, ¿qué instrumentos financieros nos recomiendas para invertir? ¿Qué sectores en las bolsas nacional y en el mercado internacional está creciendo? Pues mira, lejos del mercado de capitales, volvemos a lo mismo. Ahorita con el tema que comentan precisamente del financiamiento, pues vaya, la tarea de las empresas dedicadas a ofrecer créditos, digamos, colaborativos, las fintechs que estén desarrollando este tipo de créditos, va a ser importante que evalúen precisamente a los empresarios que necesitan el dinero, que tienen ese flujo, que pueden dar más de sí. Y obviamente esto va a desembocar en que el inversionista, cualquiera de nosotros, podamos apoyarlos, obviamente exigiendo un rendimiento. Entonces la respuesta muy puntual sería invertir a través de las fintech en financiamiento colaborativo. Muy bien, pues ahora pasemos a nuestro último bloque de interacción y nuestras preguntas para los cuatro panelistas. Les preguntaba, ¿es difícil invertir en la bolsa? Y nos dicen varias personas
que sí es difícil. Un Muciño, Mari Paz Rosas, Lauro González dice sí difícil, Marisun también, Angelina GH, mi querida Adriana dice no es difícil invertir en la bolsa, Laura Teresa dice que no es difícil, Mario Gamillo dice lo que dicen es cierto, pero depende de cada persona desgraciadamente, Patti Gómez dice que sí es difícil, Marta Claudia dice que es difícil, muy difícil, Michelle, Lu Muciño también, y bueno, la mayoría dice que es muy difícil, aunque Cona Rosas dice no, con la asesoría adecuada. Amigos, les hago la última pregunta de este foro Experiencia Interactiva para leerlos en nuestro siguiente bloque de comentarios, y es, ustedes que nos están viendo, ¿qué nos recomiendan para salir de esta crisis? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Me pueden poner ahí una o dos, o si no están tomando medidas, pónganme no estoy tomando, y en un momento los leo, y vámonos con nuestros panelistas. La última pregunta, y si gustan comenzamos ahora con Alberto Aspurua, es ¿qué viene, mi estimado? Las expectativas para el Producto Interno Bruto, para la economía global en México, están complicadas. Tú estás ya poniendo panoramas pues micro de las empresas, incluso los cierres. Para la economía mexicana, para las empresas, ¿qué viene y qué les dirías como conclusión a nuestra audiencia? Mira, vienen momentos realmente muy complicados. Yo creo que tenemos que prepararnos hacia el futuro, una economía más digital, aprovechar el TIMEC. Yo creo que el TIMEC es un tema muy importante. Hay un capítulo especial en relación al tema de e-commerce. Yo creo que el e-commerce es vital y va a tener que comenzar a generarse canales de venta digitales. Va a ser una parte esencial de los negocios. Y la verdad que viene una recuperación lenta. O sea, yo lo que veo, como decía el secretario Herrera, es una palomita, pero una palomita que va a ser, vaya, muy extendida. Muy, muy extendida. Van a ser por lo menos 2 años muy complicados. Muy bien. Doctor José Luis de la Cruz, ¿qué viene para nuestra economía? Usted ha hecho análisis en el IDIC, pues son expertos en eso. ¿Qué nos espera para las empresas? ¿Y cuál sería su conclusión para este foro? Va a ser el momento más desafiante para la economía, para las empresas y para la sociedad en los últimos 50 años, eso es muy claro. En ese sentido, México, que parte de una base de micronegocios, 94% de las unidades económicas son micronegocios, de los cuales pues la mayoría está en la informalidad, me parece que va a tener que reconstruirse. Es decir, permanecer en esa lógica no va a ser suficiente, porque si queremos aprovechar las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades, los acuerdos comerciales, necesitamos elevar nuestra capacidad productiva de innovación y también de capital humano. Entonces, en ese aspecto, me parece que esta recuperación, que coincido, va a ser lenta, va a reclamar una reestructura de los negocios, va a reclamar una reestructura de la economía, porque si no, en esa recuperación, me parece, sería más lenta. Excelente. Mi querido Richard Rangel, ¿qué nos viene y cuál sería tu conclusión de este foro? Bueno, ¿qué nos viene? Nos viene una etapa de incertidumbre. Obviamente no sabemos cómo va a reaccionar, como bien lo comenté en un inicio, si va a haber un rebrote, cuáles van a ser las decisiones que vayan a tomar los gobiernos con este tipo de rebrote. Yo creo que la conclusión sería irnos muy cautelosos si decidimos invertir, analizar muy bien en qué lo vamos a invertir, si vamos a invertir en capitales, nuestro perfil de riesgo, que es importantísimo, y obviamente para las empresas y los emprendedores, pues yo diría no desenfocarse de la misión y la visión, o sea, ser íntegro en lo que están buscando, ¿no? Entonces yo diría muy cautelosos, con cuidado. Muy bien, y ahora mi querida Marisol Huerta, también los mercados, tú das cuenta en Ideas de Negocios, pues el resumen de los mercados, vemos a veces vaivenes, incertidumbre y varios temas, China, Estados Unidos y diferentes aspectos que tú has tocado. ¿Qué prevés tú, amiga? Sé que no tenemos bola de cristal, pero sí, como analista, ¿qué se nos viene en temas financieros y cuál sería tu conclusión?
Pues ya lo mencionaron, efectivamente hay un adelgazamiento tanto de la parte económica, que estamos viendo una fuerte contracción que se va a vivir en este año. Los corporativos deberán adelgazarse, es decir, son decisiones difíciles, ya lo mencionaban. Al final del día las empresas van a tener que ser menores, su previsión de crecimiento deberá de ser lenta y deberán de ser más chicos, es decir, habrá ajustes necesarios que, aunque no nos guste, deberán involucrar personal. Esto con el fin de eficientar y adaptarse a los nuevos patrones del consumidor, pero definitivamente en ese entorno también hay temas positivos. He platicado con algunos empresarios, el comercio tradicional se está de alguna manera también fortaleciendo, la gente quizá no va a poder gastar tanto como lo estaba haciendo los grandes malls, los grandes centros comerciales, pero sí se estará refugiando nuevamente en las tienditas, se estará refugiando en el apoyo de estas economías circulares que salen, que se va a estar uno apoyando. Y bueno, pues sí es un reacomodo, es un ajuste lo que se va a estar viendo en el tema corporativo. Y bueno, en ese sentido es que recuerda, los inversionistas compran expectativas, y el hecho de que tú sepas que tu empresa no va a crecer como tú preveías que lo iba a hacer, o que no va a tener el dinamismo, va a hacer que en esos momentos busques aquellas opciones que van a tener un mayor crecimiento. Entonces, también en tema de mercados, veremos un reacomodo de las inversiones hacia aquellos sectores que tengan un mayor futuro un estancamiento, o quizá, por ejemplo, ahorita nadie se va a atrever a invertir en aerolíneas, por ejemplo, porque sabemos que están mal, o la parte del sector turismo, no sabemos que le va a costar muchísimo más trabajo levantar, que está refugiándose en otros sectores, como decíamos, el farmacéutico, que puede tener un repunte muchísimo más. Hay un reacomodo de inversiones, de hecho lo vemos todos los días con los grandes inversionistas y los portafolios, de que salen de un sector para meterse en otro, y esa es la forma en la que estaremos hacia adelante con un lento crecimiento económico. Muy bien, pues con esto le doy las gracias a nuestros destacados panelistas. Quiero comenzar ahora con mi querido Ricardo Rangel. Él es analista financiero y ahora fundador de Thierry Finance. Gracias, mi querido Richard, por estar en este foro interactivo. No, hombre, muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando, a Marisol, a don José Luis, a Alberto, a ti, Miguel. Gracias por invitarme. Esperamos que no sea la última vez. Gracias a todos. Alberto Aspurua es el director de BRICS. Él de origen venezolano, me da mucho gusto decirlo, y también pues un conocedor de la bolsa y de todos los mercados. Gracias, Alberto, por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Y doctor José Luis de la Cruz, él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, consultado también por nosotros los periodistas y por varias fuentes empresariales y de gobierno. Gracias, doctor, por estar aquí en este foro. Muchas gracias por la invitación, un placer, y buenas noches a todos. Gracias, mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Todo un honor, amiga, tenerte en este espacio, como siempre, dando tu perspectiva financiera. Muchísimas gracias a todos por la invitación, un placer compartir con ustedes sus conocimientos y bueno, poder ayudar a tu público que está tan ávido de nuevos conocimientos, y esperemos seguirlos ayudando. Gracias, que estén muy bien y hasta la próxima, amigos. Me quedo con ustedes para los últimos comentarios. Gracias a todos. Estuve preguntando y quiero aprovechar en este momento para leer varios de los comentarios que están por aquí y también preguntarles a ustedes, escríbanme aquí el nombre, con quién de los panelistas se quedan en cuanto a consejos. Marisol, José Luis, Alberto o Ricardo, ¿quiénes para ustedes les dio el consejo que necesitaban o alguna información que les pudo contribuir? Voy a leer en este momento los mensajes de todos y agradecer a quienes nos acompañan para darle cierre a este foro. Gracias, Pati Gómez, gracias, Marta Claudia, por estar en las dinámicas. Gracias, Mari Paz Rosas. Iván Telly dice, hay muchas opciones para emprender e invertir, solo hay que abrir la mente y atreverse a conocer y cuestionar. Cona Rosas dice, restringir gastos superfluos. Eso es lo que van a hacer ustedes y me da gusto escucharlo y leerlo. Y recuerden, pónganme aquí el nombre de quién de los panelistas se quedan, quién les dio ese aporte adicional que necesitaban para también un reconocimiento a ellos cuando vean este foro. Y mi querida Michelle Payares, gracias, tenía que estar aquí, mi hermana. Buscar nuevas alternativas, Daniela Benoit.
no gastar el dinero en cosas que no son necesarias. Adriana, gracias, presupuestar los costos y gastos, la planificación imprescindible. Marta Claudia Flores dice, cuidándonos, tomando todas las medidas preventivas que están al alcance de todos. Michelle Payares informándonos más sobre temas de economía, finanzas y de cómo administrar el dinero. Lauro González, no gastar en algo superfluo. Michelle dice, conocer los mercados. Patti Gómez, comprar lo necesario. Angelina GH, tratar de ahorrar, comprar, cultivar nuestros propios alimentos. Muy buenos ponentes. Excelente programa, Patti Gómez, gracias. Maripaz Rosas, Alberto y Ricardo Maripaz. Ellos son los que te dan claves en este momento. Muy bien, mi querida Marisol también nos dice, Marta Claudia, todos son fantásticos. Eso es un hecho. Todos los panelistas, la verdad es que un honor y un respeto para ellos, porque yo los conozco ya desde hace algún tiempo, como periodista los consulto y pues son personas de mucho renombre aquí en México en el tema de finanzas. Angelina, gracias por la información. Alberto Aspura, dice Vivian Flores. Y a todos dicen muy buena información. Me da mucho gusto, espero que les haya servido esta información. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, como ustedes saben, columnista de negocios. Y bueno, gracias por... Si nos están viendo en una repetición, pónganme el número 2, ¿les parece? Para saber que estuvieron aquí, pues, en la repetición. Y me da mucho gusto que me hayan acompañado. Los esperamos próximamente en otro Fórum Ideas de Negocios, aquí en Ideas de Negocios, Fórum Experiencia Interactiva. Pues es un placer que me hayan acompañado. Y hasta la próxima. Cuídense.